Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Soy Fernando Palomo con mi amigazo de, bueno, no es toda la vida, pero sí buena parte de ella, Mario Alberto Kempes, en esta cabina. Este será el primer partido de una serie que imaginamos va a ser competidísima, una serie el mejor de tres. Rangers enfrenta al Mónaco. Hola, Fernando. Realmente hoy tenemos un partido con unos condimentos espectaculares. Nos vamos a entretener. Va a ser un partido muy interesante. Ryan Jack, number 20, Alfredo Morales, and number 14, Ryan Kent. Así se va a parar el equipo dueño de casa. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Así es como se va a parar el Mónaco para este compromiso. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. ¿Conocí, Marito? ¿Conocí qué? Azúcar, el café. Me voy a pedir café ahora. Hermano, estoy a dieta. Solo para mí, un café. Pone en marcha el Mónaco el partido y nos ponemos las pilas. Qué buen pase ha metido. Sigue adelante, buena conducción. Es buena la pelota atrás. Una de las grandes atajadas del partido. Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Ahí va la pelota en el área. Lo ha tomado muy fácil, mal centro al final. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Fácil recuperación del balón. Y después de la entrada, la pelota lateral.
Brillante cambio de juego. Gilson. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Chance de peligro para Volan. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Se ha lucido con ese bloqueo. Y las oportunidades van cayendo de a poquito. La actuación del arquero de momento y de momento está siendo muy buena. Ryan Jack. Ahí está, y puede ser. Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le... Guarda con esta posibilidad desde los 12 pasos. ¡Enorme, gigantesco el arquero! ¡Qué bien que adivinó! Va la pelota desde el córner a la olla. Y en esta jugada ni fu ni fa. Necesita cruzar la pelota. Se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner. Llueve el córner al centro del área. ¡Ojo, puede ser! ¡A volar esa pelota! Viene ahí el arquero, pero sigue. Bajo control del arquero, muy fácil ahora. Pero el pelotazo que tapó anteriormente, ya me cuentan. Atentos que esto puede ser peligroso. ¡Qué fácil se lo llevó! Tapa bien el centro. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Tiro de esquina al centro del área. Una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Aaron Ramsey. Hermosa asistencia y peligro. ¡Qué grande el arquero! Reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Es impresionante este arquero. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Y le da nomás. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. A ver qué pasa en este manchón penal. Toca el arquero y el palo. Buena tarea la del guardameta. Otra vez la bocha cambia de dueño. Nada de cambiar de rumbo, que vaya por ahí. Ahí va la pelota al área. Thank you.
Badiashil. Gilson. Ryan Jack. Pase, tiene una. Gol, el que abre la fiesta. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Y es que seguimos con el partido 1-0. Gilson. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Ben Yedder. Y hasta acá llegó, gran corte defensivo. James Tavernier. Yanis Hagi. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Entusiasmadísimo va al arco rival. No aprovechan la oportunidad y ahora hay saque de arco. Badiashil. Se viene por la banda el jugador del Mónaco. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Valió la pena el esfuerzo y sigue en juego, puede haber peligro. Va a venir el tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Oportuna intervención levantando el balón. Gran presión en el ataque, ojo. Ryan Jack. Viene ahí para meterse en el trayecto. Se viene el saque de manos. Ideal para un centro. Llegó la bocha al área y la rechazan. Badiashil. Están presionándolo en el fondo. Ben Yedder. Parve intercepción del juego. Ryan Jack. Qué buena acción.
Por eso es el guardameta de este equipo. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Aaron Ramsey. Esa pelota es buena, cuidado. Sigue con la pelota. El centro. Pone fin al peligro. Ramsey en ataque. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Sin problemas para llegar a esa pelota. Puede cruzarla. Decide reventar la pelota. Gilson. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Atento, busca el segundo palo. ¡Mira eso! ¡Golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdelo, que esto no se ve todos los días! Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el rival se aprovechó para marcar el gol. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Fácil, se quitó la marca. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. James Tavernier. Yanis Hagi. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Hace bien sacándola del peligro. La verdad, Fernando, que me está encantando este partido, ¿eh? Nos están regalando un ida y vuelta impresionante. Ha habido goles y quieren romper el empate. Alexander Golovin. Ese jugador estaba adelantadísimo. Es increíble por esa desesperación de llegar ante la pelota. El juez de línea lo vio, le marcó el offside y acá se terminó la jugada. Este saque de banda para el Mónaco. Badiashil. Se viene por la banda el jugador del Mónaco. Centro al área. Se corta hasta ir a mal la jugada. Yanis Hagi. James Tavernier. Era el balón perfecto, pero se pasó de ganas. Badiashil. Alexander Golovin. Han cortado una jugada peligrosa. Ahí va la pelota en el área. Puste el segundo poste. Alejando la pelota. Badiashil.
Gilson. Alexander Golovin. Alfredo Morelos. Aaron Ramsey. Aaron Ramsey lo tiene. Cuidado con esto, puede ser. Maravilloso el centro. Pero el portero logra frustrar bien esa jugada. Ah, el típico, ¿no? Que dice, bueno, y si saben, ¿para qué me traen? Balagún. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Igualados en el marcador, por ahora están buscando ese espacio que se abra. Aaron Ramsey. Regresa el balón al lugar de origen. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Se viene el tiro de esquina al área. Atento, muchachos, que ahí le va la boncha. Sigue con la pelota. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. ¡Ay, mano! Es lo que ha dicho el árbitro. Que esto no es un partido de básquet, esto es un partido de fútbol. Tiro libre al área. Golovin. Una definición muy pobre. Parecía una jugada peligrosa, pero ha terminado en nada. El arquero no tuvo trabajo. Si le tiraron un peluchito, Fernando, por el amor de Dios. Pase adelante, le dijo el defensor. Esa pelota puede pasar al medio. Bien, ahí quitando la pelota. Gran servicio. Atento, que desde ahí le puede pegar. No aprovechan la oportunidad y ahora hay saque de arco. Aaron Ramsey. Alfredo Morelos. Guarda que se viene una clara con este pase. El partido que sigue empatado. Están tratando de desequilibrar desde el juego. Qué manera de perder el balón. Era buena la intención, pero les cortan el balón.
atentos que esto puede ser peligroso. James Tavernier. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Llueve el córner al centro del área. Aleja la pelota de su portería. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. Se le fue la pelota, sí nomás. Alexander Golovin. Lateral para el Mónaco. Y esto que parecía que se estaba terminando, ¿no? 4 minutos le suman. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de Diario. Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Lejos se va la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Están en su propia área. Alfredo Morelos. Ryan Jack. Ahí tiene para centrar. Increíble cómo resiste el rival. Esto lo gritamos. ¡Gol! ¡Gol! Y con esto toma la delantera, Fernando. Si bien es cierto que es éxito del equipo contrario, aquel que hace el gol, pero ¿dónde estaba la defensa? No puso ni las manos. No atinó ni a siquiera a cometer una falta. Nada, absolutamente nada. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Gilson. Alexander Golovin. Linda primera parte que hemos visto. A descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2-1. Mario, muy poco en lo que separa estos dos equipos. Esto está muy cerrado, a pesar de que uno va ganando. Arranca ya el segundo tiempo, Marito, hasta ahora ha sido todo sensacional, pero no les digas porque se enteran y quizá cambien. Lo vamos a decir bajito, ha sido un primer tiempo espectacular, la afición está feliz, nosotros contentos, esperemos que siga con peligro este partido. Pase bastante peligroso. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota.
Ryan Jack. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Ya está en posición para meter el centro. Hay peligro en el pase, ojo. ¡Cabeceño! Va a reponer la pelota desde el costado. Y la verdad que tuvieron muy cerquita de aumentar esta pequeña ventaja que lleva, pero bueno, se los nota un poco frustrado. Pero muchachos, esto no es el fin. Han logrado despejar el peligro. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Balón que va al segundo palo. Para ser buenos contragolpeadores hay que ser bastante precisos, y precisión fue lo que le faltó para cerrarlo. La pelota que pega en la mano, ahí falta. Bien, ahí en la recuperación. Tiene que intentar cruzarla. Mira esa pelota que va al área. Excelente pase. Yanis Hagi. James Tavernier. De esto se trata el fútbol. De tocar la pelota de uno a otro entre sí, esperando que el rival cometa el error. Prepara la garganta. Ha llegado a tapar muy bien. Eso iba adentro. Si no se cruza, era gol. Esa pelota ha salido al lateral. Ahí se viene un cambio. Tiene oportunidad de cruzarla. ¡Ahí va el frentazo! ¡No entró! Espectacular el frentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Gilson. Jibril Sidibé. El esférico para Benjeder. Gilson. Va el centro. Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. Ahí se viene, y si se anima lo clava. Puede ser bueno, se la juega por el medio. Toca y toca buscando que el rival se abra. Ahí le entrega de nuevo. Pierden el balón. Jibril Sidibé. Se viene por la banda el jugador del Mónaco. Perdiendo el partido por uno, a cobrar el córner. Tsunami de oportunidades en el área. Le saca pintura el travesaño. Atento que la jugada sigue, tapadón del arquero.
Y otra vez el arco tiene la culpa que esa pelota no haya entrado, ¿eh? Gilson. ¡Qué buena pelota! Llegó la bocha al área y la rechaza. ¡Qué buena pelota metido! Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. James Tavernier. Le ha salido bien, no se detiene el juego en campo enemigo. El centro es una joya. Se corta hasta ir a mala jugada. Centro preciso, el segundo palo. Ha sacado una nueva pelota desde el fondo. Esa pelota es buena, cuidado. Y devuelve la bocha. Aguanta bien esa presión. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Esa pelota casi llega, mala recepción, vamos al lateral. La verdad que la posesión de la pelota es totalmente del local. Yo te digo, Fernando, que lo están haciendo muy bien y eso deja explicado el por qué van ganando. Desde ahí la quiere meter. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Cuidado con esto y puede ser. ¡Atajada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. ¡Vaya zapatazo que le ha metido, Mario! Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada y lo vemos de nuevo. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Nuevamente el arquero estaba excepcional. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Se viene el saque de manos. Gilson. No hay manera que le quiten la pelota. Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre. Aaron Ramsey. ¡Ramsey!
al palo, dice que no. Consiguen resolver la situación, se escapa la pelota, habrá tiro de esquina. Llueve el córner al centro del área. Y todos se quedan a base con una muy buena idea. Ella está aguantando el balón. Kevin Folan. Esa pelota buena. Era más difícil errarlo, me parece. Si no aprovechan estas oportunidades, yo creo que las chances que tienen son nulas. Davis. Y hasta acá llegaron con la posesión. Se equivoca, va la entrega. Aaron Ramsey. Y va la pelota de regreso. Davis. Y le da nomás. Impresionante hat-trick, esta fábrica de hacer goles que es bastante de un equipo, ya ni hablar de un solo jugador. Amigos de EA Sport, vamos a tener que pararnos, vamos a tener que aplaudir a este pedazo de jugador que con este es el tercero que marca en este partido. Espectacular lo que está haciendo hoy. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Alexander Golovin. Lateral para el Mónaco. Ha recuperado muy bien, valiente. Sigue ganando terreno con la pelota. Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? Pero esto es de precisión. ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo o es que le movieron al arco? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota, ¿eh? Ben Yedder la puede marcar. ¡Gol! Quizá poco a poco llegan al empate. Ahora, qué pelota que mete, muy peligroso ahí, casi sobre la línea del fuera de juego. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Aaron Ramsey. Mueve la pelota de un lado a otro, busca una oportunidad.
tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. ¡Atento al área! Gran intento sin el resultado que esperaban. ¡Míralo! Una mano evidente para que el árbitro señale la falta. Alexander Golovin. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Cesc Fàbregas. Qué manera de perder el balón. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Siguen con la posesión de la pelota. Davis. Manera de escalar, le queda buena para meterla al área. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Asfixiante presión en su terreno. Ben Yedder. Han regalado la pelota. Ojo a Ramsey. ¡Qué fácil se lo llevó! En cualquier momento... ¡Bogui! ¡Pero penal! ¡Ha pitado penal otra vez! ¡El segundo tiro penal para este equipo en lo que va del partido! Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, ¿la perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Cortando bien ese balón. ¿La va a cruzar? Balón interceptado, no ha completado la jugada. Mano clara, es falta. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Número 16, Aaron Ramsey. To be replaced by number 4, John Lundstrom. Llegó la bocha al área y la rechazan. Increíble cómo resiste el rival. Ahí supera su marcador. ¡Gran pelota! Se fue con todo a cortarlo. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Corner al corazón del área. El cabezazo no puede ser, se ha ido por poco. Cuando la pelota no quiere entrar, por más que haga las cosas bien, ella hace lo que quiere. Han recuperado la pelota y en zona de ataque.
Muy inteligente cambio de frente. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Va de Asil. Pelota de Kevin Folland. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. En 10 minutos se termina todo. Davis. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo, los éxitos van a venir solos. Ideal para un centro. ¡Quiere descoser la pelota! Bien bloqueado eso. Jibril Sidibé. Ahí están buscando el contraataque. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Una pena, qué pase, que han cortado, levantaron la bandera. Jibril Sidibé. Cesc Fàbregas. Ben Yedder. Alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Fantástica manera de tapar el arco. Otra vez este arquero. Es una muralla, viene de sacar una tras otra. Balagún. Sigue, no abandona el ataque. Pelota desviada, se viene el tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. Impidiendo que pase la bocha. Se viene y no deja de avanzar. Bien ahí, magnífica atacada. Llueve el córner al centro del área. Se fue el peligro, no pudo ser. Cuidado con esto y puede ser. Oportuno en la recuperación de la pelota. Ojo que hay chance por el medio. Yanis Hagi. Pégale, ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Allí! ¡Gol!
Bomba. Este gol sin duda reafirma el resultado, Mario. Parece que le hubiera pasado un camión por encima. Siete goles ya van a parar en algún momento. 5-2 la pizarra. Es Fábregas. Ben Yedder con ella. Muy buena entrada. La pelota al costado. No consigue robar el balón y será lateral. Ben Yedder. ¡Cabeceño! Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Quiso romper la red, va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza y yo creo que por eso falla. Ben Yedder. ¡Qué gran atajada la de este guardameta! Yanis Hagi. ¡Qué linda bocha! Metió centro peligroso. ¡Y está! ¡Es una clase de geometría el ángulo! Ahí tenemos otra vez la jugada previa a lo que derivó el centro con el gol. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Otro gol más y van 8 ya. 6-2 la pizarra. Ahí la entrega de nuevo. Jibril Sidibé. Tiene una autopista por el lateral. Pero excelente la defensa para desarmar este peligro. Lateral para el Mónaco. Fábregas. Ben Yedder con ella. Justo les ha quedado la pelota. Mira si se tienen ahora la contra. ¡Este es el remate! ¡Se viene el pedazo de zapatazo que ha clavado! No estaba cerca, ni mucho menos, pero entre la fuerza y la colocación que llevaba el tiro, lo hicieron inalcanzable.
Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Y por ahora sigue con la pelota. Puede ser buena, se la juega por el medio. Hace bien para guardar esa pelota. Tiene la pelota esperando que se mueva alguien. Guarda con ese, qué buena. Se termina el partido y vaya pesadilla para el equipo visitante y para todos aquellos que fuimos testigos de una derrota que no tuvo respuesta. Un equipo que recibe un golpe de esto es muy malo, ¿eh? Fíjate el marcador. La verdad, es muy doloroso.